Soy el teniente Driscoll. Por desgracia, traigo una misión desagradable. Ya nos lo imaginamos. Pero no está aquí, ni sabemos tampoco dónde está. Siento tener que actuar de esta forma. Sargento, registren la casa y los alrededores. Usted es hermana de MacDougall, ¿verdad? Sí. Le preparo un poco de café, teniente. No, gracias. No comprendo por qué ha desertado. Era un buen soldado. Los López asesinaron a nuestro padre. 17 hombres. 17 disparos sobre él. Por eso regresó Steven. Lo comprendo. Me hubiera gustado conocerla mejor y en un momento más apropiado, señorita. Judy. No se oculta la casa, teniente. Señorita Judy, desgraciadamente mi deber ahora es encontrar a su hermano. Esas son las órdenes. Tú, Rick, quédate aquí en la casa. Sí, señor. Cuida de ellos hasta que regresemos. ¿Dónde está tu hermano? ¡Habla! Dime dónde está. ¿A dónde ha ido? Solo quiero saber dónde se esconde. Vaya, no quieres hablar, ¿eh? Entonces, cuando él vuelva, será peor. ¿Lo entiendes? Porque irá a buscarte a ti y se encontrará conmigo. A desaparecer el cuerpo de ese hombre. ¡Vamos! ¡Anda, baja! La última vez que te vi, eras todavía una niña. Tienes las mismas facciones que tu padre. ¿Dónde está tu hermano? Dime, ¿dónde está? No seas testaruda, o me obligarás a cortarte la lengua. ¡Vamos! ¡Llevaosla de aquí! Has tenido una buena idea, gringo. Hay otra cosa que debo decirle, señor López. Pero ahora tengo la garganta seca. Vendría bien una botella de whisky. Tienes razón. ¡Pilar! Thank you.
Vete. Sigue tocando, imbécil. Bienvenidos a mi rancho, teniente. ¿Puedo serles útil en algo? Creo que sí, señor López. Desmonten, hay bebida para usted y para sus hombres. Otra vez será, gracias. Ahora estamos de servicio. ¿Conoce usted a Steven McDougall? ¿Y lo busca aquí, en mi rancho? Ha matado a mi hijo y en esta casa no se atreverá a poner los pies. Si lo hace, será solamente para vengarse. ¿Quiere que le dé un consejo, teniente? Es un hombre sediento de sangre. Vaya con cuidado. Es capaz de dispararle por la espalda. Gracias por advertírmelo. Vuelva cuando quiera, teniente. Así lo haré. La fiesta ha terminado. Trata de hacerla hablar. Si no me dices dónde puedo encontrarlo, te mataré con estas manos. Espera, gringo. Si continúas torturando a esa muchacha, lo pagarás caro. Estoy tratando de saber dónde está Steven. ¿O es que este asunto ya no os interesa? Has puesto a Judy en manos de ese criminal. Acabará por matarla. Espero que no la mate antes de que haya hablado. Esa pobre chica no tiene nada que ver con todo esto. Lo sabes perfectamente. Mi hijo Manuel fue muerto por un McDougall. Y no tendré nunca compasión con quien lleve ese nombre. Solo sabes hablar con el lenguaje del odio y de la violencia. Tu sed de sangre se aplacará solo con la muerte de Steven. O con la tuya. ¡Pilar! ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo esto? Creí que ya habías olvidado a ese canalla y que le odiabas. Sin embargo, te enfrentas a mí. Detesto a Steven. Os detesto a todos porque ya no tenéis humanidad. Padre, ¿por qué ese derramamiento de sangre? Deja las cosas como están. Manuel ya no puede volver.